Bienvenidos a Antena 10. Iniciamos Dos Regias. Bienvenidos, esto es Antena 10, Dos Regias, buenas tardes. Y bueno, ya estamos en el mes de octubre y Alicia, como siempre, no llega. A ella le vale, todo le vale. A ver a qué hora Alicia, a ver a qué hora se te hincha una y la otra también. Ah, no, mejor no, mejor ya no se le hinchen a mi amiga, porque la verdad sí está tremenda. Está demasiado voluptuosa. Y luego después las señoras no van a querer ya verlas, ¿verdad, señora? Ya no la van a querer ver porque los señores se ponen ahí bien helados en la pantalla. No se crean. Es show y bienvenidos a ustedes, Dos Regias. Tenemos el día de hoy un programa muy importante, muy interesante, porque vamos a hablar acerca de la lucha libre femenil. Es un tema, pues, en donde existen muchos tabús, en donde existen muchos comentarios negativos, muchas cosas positivas, pero vamos a hablar exclusivamente de una empresa de lucha femenil que se dedica a hacer videos por página web. ¿Cómo trabajan ellos? Ellos nos van a explicar ahorita en estos momentos, cuando ya pasen, cómo se maneja su empresa, cuál es el fin de esta empresa y cuál es su trabajo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué empezaron dentro de este medio? Y bueno, no se diga más. ¿Qué mejor si les presento antes de que venga la impuntual de Alicia, a mis amigos, a mis señoras, denle like? Denle like rápido, compartan a toda la raza, compartan porque ya estamos, esto es Dos Regias, no se lo pueden perder porque el día de hoy va a estar muy importante el programa y muy interesante. Y bueno, no se diga más, hablamos a uno de los principales representantes de esta empresa, él se llama Alejandro Villarreal. Pásale, Alejandro, bravo, aplausos a toda la raza. Walter, aplaude, he perdido. Hola, Ania, ¿cómo? Eso, mamón. Ah, no te creas. No, yo no me llevo así con Walter, señora, no se crea. Y bueno, Alejandro, ¿qué te parece si llamamos a una de las piezas importantes por las que estás en esta empresa, verdad? Que es tu esposa. Sí. Ella es, que también, ella es integrante de la empresa CLF, que también lucha, ella es Jade. ¡Pásale! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos bien contentos de que estén aquí en este programa. No, no se ponen tan serios, compadre. Ustedes ya me conocen. Ya saben que soy bien despapaya y bien desmadrosa, ¿verdad? A toda la raza, conéctense rápido. Empiecen a compartir en los grupos para que tengamos más like. Y bueno, así funcione mucho mejor nuestro programa. Y bueno, también mandamos hablar a una de las compañeras con las que he trabajado. Ella está muy jovencita, pero es muy cabroncita. Así que, también es una de las piezas importantes dentro de esta empresa. Sí. Ella es Atenea, ¿verdad? Atenea. ¡So! Oh. ¿Cuántos años tienes? 20. A ver, pásale. Y bueno, a ver, Alex, pásale para acá, para enfrente, porque tú eres pues el principal, el fundador de esta empresa. Siéntense si gustan, para que estén a gusto. Ahorita que venga nuestra amiga Alicia. Porque es bien muy mamona ella, es muy impuntual. Alicia es muy, muy cabrona, la verdad. No viene temprano. Es muy... ya la conoce. Sí. Nada, tantito. Mírala, ahí viene. ¡Ándale, Alicia! Alicia, mientras se pone todo su glamour, vamos a iniciar este programa muy interesante acerca de la lucha libre femenil. Alex, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál es tu nombre completo primero? Mi nombre es Alejandro Villarreal, empezamos en diciembre del 2008, pero ya empezamos todo esto pues yo siendo aficionado de la lucha femenil. De hecho, yo iba a la arena femenil y donde tú ya participabas, y pues la razón de la que se creó CLF es porque
un servidor quería ver algo distinto. O sea, me gustaba la lucha libre femenil, pero yo siempre me preguntaba qué pasaría si combináramos luchadoras o que las participantes tuvieran un perfil más, ¿cómo decirlo?, más como alguien que tú conozcas, una amiga tuya, alguien de la escuela, alguien, y llevar esa persona a hacer una lucha. O sea, entonces fue cuando yo ya estaba casado con Jade y le pregunté si ella quería hacer una lucha. Y ella pues no sabía, entonces no sé si platícanos un poquito cómo estuvo eso. De hecho, no teníamos mucho conocimiento de nada. De lucha libre. De nada. De hecho, de nada. Entonces, comenzamos pues siendo muy amateur, definitiva, con poquito conocimiento. De hecho, el primer video fue simplemente tratar de dejar a la otra en espaldas, en alguna llave que nos saliera lo más natural posible también. Y pero a través de los años, bueno, si nos ponemos a platicar, pues ya casi los 15 años que llevamos en esto, pues no acabamos. Pero básicamente siempre hemos tratado de hacer escenas de lucha, porque pues no siempre con luchadoras o con modelos o con actrices, escenas que nuestros clientes se imaginan. Por ejemplo, así como yo, de repente alguien se imagina, oye, yo quisiera ver a Atenea con Jade con un vestuario específico, haciendo un movimiento específico, un detalle específico, porque cuando yo voy a una arena, pues no lo voy a ver. O cuando vas a la arena, a una arena de lucha, pues no te van a hacer el detalle que a ti te guste. Si te gusta lo que se presenta, qué bueno. Si no, pues ni modo. Ahora en sí cambio, que es cumplir los sueños, exacto, y los caprichos, en cierta manera, uh-huh, de los clientes que se comunican con ustedes. Exactamente. Entonces, si alguien quiere ver algo específico, sea, por ejemplo, a veces se puede ver algo y lógico, por ejemplo, oye, quiero una luchadora muy grandota, pero que una flaquita le gane. Entonces, normalmente en una lucha, pues no ves eso, siempre la grandota le gana a la flaquita, pero a veces se puede ver al revés. Entonces, son muchas escenas que podemos hacer dependiendo por lo que nos pidan, y pues realmente casi no hay límites en eso, claro, dentro de lo razonablemente que se puede hacer, sin que nadie se lastime. Y sobre todo, que nadie se lastime. Mucha gente sí no conoce bien el concepto acerca de esta empresa. Pero bueno, ¿qué les parece si mandamos a traer a la impuntual de mi compañera? ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andamos? A la impuntual de mi compañera Alicia, alias La Huevitos. Huevitos de oro. ¡Dale! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Buenas, buenas! No, ya andamos acá, compadre. ¡Ay, pero fumada! Tuvimos un inconveniente, ahora hasta vengo de pelo corto. Pero sí, me cortaron las fuerzas, dijeron. Cálmate, Sansón. Y bueno, estábamos hablando, Alicia, acerca de la CLF, de la empresa de lucha de Alex Villarreal, y cómo iniciaron dentro de... Estaba escuchando ahorita atrás de su empresa. Y alrededor ahorita, Alex, ¿empezaron con cuántas luchadoras o cuántas chavas que se dedicaban a hacer los videos? E iniciaron, que me imagino que con una pequeña cantidad. Con dos. Empezamos con dos. Y luego yo subí a internet la lucha que ella hizo, sin su permiso. O sea, dije, la voy a subir. Antes sí se podía subir más cosas. Entonces, una persona nos contactó y nos dijo, oye, ¿por qué no hacen más? Entonces ya lo empezamos a ver como negocio. Y como ya vimos que podía ser un negocio, pues empezamos a buscar más muchachas que quisieran participar. Y al principio realmente no teníamos ningún contacto con el ambiente de la lucha libre ni nada. Entonces eran puras muchachas que eran estudiantes o decanes o pues muchachos normales que no tenían entrenamiento, pero querían aprender, y tratamos siempre de que nadie se lastimara y de hacer las escenas que nos pidan lo mejor posible. Obviamente lo que se hacía ya en el 2008 o 2009 pues no se compara con lo que ya hacemos ahorita, que pues Jade ya tiene mucho entrenamiento de lucha libre, que ustedes dos nos dan el privilegio de participar. Luego hablamos porque a veces no ha salido mucho últimamente. Se puso así un poquito lento. Se puso un poquito lento el negocio, pero como todos los negocios. Y pues también lo que es Atenea, pues es muy talentosa. Ella es peleadora de Muay Thai, o sea, ya tenemos gente así muy muy capaz. O sea, pues hablando de las cuatro que están aquí, son... Pero Atenea es ya como que tiene algo más formal, ¿no? De Muay Thai, ¿no? Creo que has tenido peleas
sí. profesionales, ¿no? A lo que estuve checando. Son, ¿cómo se pueden decir? Son semiprofesionales. Son el escalón que sigue para una profesional. Uh-huh. Yo entré al Muay Thai, que de hecho el maestro que yo tenía me recomendó con ellos, por eso estoy participando en las luchas. A mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y específicamente ese deporte, porque estaba en boxeo o en MMA y no me llamaba la atención. Participé, me capacitaron, me entrenaron 3 meses, y a los 3 meses, ¿sabes qué? Había una pelea. Le digo, ¿sabes qué? Aviéntame la pela. No, es que tienes bien poquito. ¿Sabes qué? Aviéntamela, no pasa nada. Le digo, yo me la quiero aventar. Yo ya traía la emoción a todo lo que da. Fue mi familia, fueron los maestros. Gracias a ese día ganamos 3 peleas y me robaron una, fueron 4. ¿Cómo que te robaron? Porque, de cuenta, peleábamos, nos ponían las parejas. De cuenta, yo ya había peleado 3. Peleaba una, descansaba una, peleaba otra. Y cuando me tocó la última, no me dejaron descansar. Y me aventaron, de cuenta, peleé. Y en vez de descansar, me aventaron a la cuarta. Y la muchacha ya estaba descansada 4 peleas. Y yo ya venía, pues, recién peleada. Ahora sí, como dicen, vagamente, bien bofiada. Sí. Pero como quiera, pues, dimos... lo máximo de nosotras, no nos rajamos, como se puede decir. Y pues gracias a Dios, yo y otro compañero fuimos los que nos trajimos medallas de ahí, de ese evento. ¿Y ya tienes dedicándote en este medio cuánto tiempo? Tenía un año, pero tuve un accidente hace poco y pues me dieron reposo porque no me podían tocar la cara por la nariz. Lo que pasa es que me rompieron la nariz hace como 2 años y estaba tocada. Reposé, volví a pelear. Hace poco en un trabajo me desmayé y me abrí la mandíbula, se puede decir, la quijada. Uh-huh. Y traía puntos, y pues se da cuenta que esto me quedó muy sensible y me dieron reposo. Ahorita estamos viendo porque hay pelea en Sintermex en enero, en febrero. ¿Quieres ir? Quiero ir. Y me está diciendo, no, espérate, es que todavía andas mala. No, yo quiero ir, y si Dios quiere y me permite, pues ahí voy a andar. Y es interesante acerca de las lesiones, de lo que traen las lesiones y lo que te acarrean las lesiones también, y las ganas todavía que tienes de seguir adelante, de seguir peleando, porque a lo mejor no eres una luchadora profesional dentro de la lucha libre como nosotros, ¿sí? Uh-huh. Pero de que has aprendido, ya has aprendido bastantito. Yo te he visto trabajar, he trabajado también contigo, y la verdad lo haces muy bien. Lo importante es aquí que tienes las agallas y que tienes las ganas, y pues no se diga. Pues imagínate que tienes las agallas, porque pues te dedicas también al Muay Thai, y son unas peleas muy muy directas, son unas peleas en donde te puedes salir lesionado, no sabes cómo vas a bajar, y también que tienes 20 años nada más, o sea, tienes 20 años y ya tienes este tipo de lesiones y todavía tienes ganas de seguir. Sí. Eso significa que tienes madera para es que seguir. Sí, somos todos de chavitas, ¿no? No digo yo. Ya estamos viejitas, comadre. Ya a estas alturas ya como que le piensas un poquito. Ay, no me vayas a madrear la nariz. Porque de esto vivo. ¿Cómo? Puro perfil italiano y así va. Ya me saliste con su loquera. Estaba muy seria, pero nada más llegué y ya la voy a desanseriar. Sí, ya sé. Ella es la que me descompone, raza. Raza, sigan conectándose. Y sigan compartiendo. Y bueno, vamos a ver comentarios, comadre Bertolito. Oye, pues ayer como que Facebook anda muy... ¿Muy qué? Muy sensible. ¿Por qué? ¿Le anda bajando, güey? Sí, como que le empezó a bajar últimamente. Ayer, pues no puedo compartir nada. Ayer anoche me bloquearon. Me bloquearon 24 horas. Ay, a otra personita también que conozco. Sí, me bloquearon, no puedo. Es mi novio. También lo bloquearon totalmente de todo de Facebook. Le dieron pero fue 3 días. Deja tú, yo no, o sea, tengo mi Facebook personal y tengo mi Facebook para el público. O sea, y el público fue el que te lo... Donde la cagué, perdón por la expresión de la palabra, fue en el personal, y no me dejan publicar del público. Y digo, ¿qué tiene que ver uno con el otro si es diferente contraseña? Sí, ¿cómo saben que soy yo? Puede ser alguien que no sea yo, no sé, digo, chingado. Ay, no lo olvido, comadre, discúlpenme. No, pero van de ver en un Facebook todas las burradas que pones y en el otro Facebook las mismas burradas. Sí, ¿verdad? Claro, comadre. Es que publico puras mensadas y mi mamá, oye, ¿de dónde se te salen tantas mensadas? Digo, no sé, mamá. Así nací.
Sí, es que mi mamá pidió. Se pasan. Mi, no mamá, se me pidió, mi mamá pidió que tener una mongolita y le mandaron a, no, a mí. Ay, comadre. Esa está, de veras que está hasta mal. No tiene cerebro esta niña. Y no puedo, pero mira, aquí está ahorita Alfonso Nevares. Hola, saludos. Hola y saludos. Es hasta lo mismo, hasta ahorita lo que he visto porque no puedo. No puedes, comadre. No, ya, ya no puedo. Ya estoy viejita, nada, es cierto, me tienen fregada los de Facebook. Ay, no, pues qué mal, güey. Ahorita me pasan el celular, no son gachos, ¿no? Para ver los comentarios. Sí, ya. O sea, sigan compartiendo, sigan dándole like a nuestro programa, en donde pues ya tenemos aquí ya rato, comadre, y aparte de nuestro programa que nunca habíamos tenido invitados aquí en este... En este canal de la lucha libre. No, puros grupos y comediantes. Ahora trajimos gente del medio de la lucha. Y hablando de la lucha libre, ¿cuántas luchadoras tienen ahorita? Entre promedio de luchadoras, si se le pueden llamar modelos, edecanes, actrices, ¿cuántas son en cantidad? ¿Cuántas personas son las que están dentro de la empresa? Pues en promedio, porque siempre varía. Ajá, o sea, sí, exactamente. Siempre graban luchas. Nunca son las mismas, pero... Ajá. En promedio sí son como 40. Como 40. Entre luchadoras profesionales. Entre, ¿sí?, profesionales, actrices. Pues más que nada pues son dos grupos, las que son luchadoras profesionales como ustedes y las que son más, bueno, como cada que también tiene una licencia, pero ella está más en el perfil de ser como una, digamos que el perfil de la luchadora en CLF, aunque sea luchadora de lucha libre, es alguien que tiene conocimientos de lucha, pero que también tiene conocimientos de actuaciones, es más como una actriz de acción. Lo que entre todas son como unas 40, a veces menos. O sea, que menos, si no llueven los regazos, nos llueven y nos duelen. Sí, no, sí, sí, son actrices de acción, pero yo digo que también deben tener un poquito, como que ahora sí, como se dice, un poquito de producto de gallina. Sí, porque sí, que quieras o no, de repente se... Nos pues, falta una que otra que se prenda de más. ¡Amande! Alicia, no van a estar hablando. Yo no soy así. Yo no soy así. ¿Verdad que no? Yo no soy así. No, la cara. Mira, Cade, mira, Cade. Oye, la vez que me tocó pelear contigo salí con todo el pecho rojo. Yo no soy, yo no tengo la mano. Ah, no, yo no soy así. Qué feos modos, comadre. No, yo nunca me prendo. Yo no sabía si estaba actuando, si estaba enojada o qué onda. No, ¿qué dijiste? Ya la desconozco. Sí, no, ¿y ella es así? Pues cómo es. Cierto. Y pues... Tienen que aguantar los mamazos, ¿no? O sea, sí, sí, también eso sí, sí les explican antes de entrar a la empresa. Bueno, estoyles, no. ¿Qué onda con las mamazos? No, no, eso a mí no, no me lo dijeron. Porque luego las asustan. No, de hecho, la mayoría, si no es que todas, la mayoría llega a ver algún video de los que hacemos en ese momento, qué es lo que les toca, y muchas veces, no digo que siempre, porque no ha pasado siempre, pero algunas sí van poniendo sus límites. Yo hago esto y de aquí ya no me puedo mover. O nada más, háblame cuando haya este vestuario, esta cantidad de dinero y se acabó. También se vale. Hay divas dentro de, obvio, la empresa también. Sí, también, ¿sí? Aunque también. Yo no, yo de no. De mí no van a estar hablando, por favor. De mí no van a estar hablando. Aunque también dependiendo del perfil de la muchacha que entra, sabemos pues para qué está. No es lo mismo, por ejemplo, el tipo de lucha que... ustedes cuatro pueden hacer que alguien que llega, por ejemplo, el fin de semana pasado entró una nueva y una que viene regresando, y primero pues les pones pues poquito, primero ves qué es lo que traen, cómo se pueden mover, si traen flexibilidad, agilidad, y sobre de eso dices, bueno, tú puedes hacer hasta aquí. Y por ejemplo, si alguien que trae más experiencia, pues ya le podemos, si trae más experiencia en lucha, pues le puedes hacer más cosas de lucha, si trae más experiencia en actuación, pues le puedes poner cosas más difíciles de actuar, o si por ejemplo si tiene mucha flexibilidad, pues puedes poner, oye, si te pueden doblar más, y o si puedes... tienen más gumaros también, algo más extremo, no, pues si tiene más gumaros le podemos decir, tú sí bájale, o sea, sí. Tú así sí me bájale. Ha dicho Alex, ¿verdad, Alex? Sí. Así me ha dicho, Diana, la pelea es tranquila, no te aceleres tanto, no, pues, dice, de, no te aceleres, al, ¿verdad? Al principio era más eso, porque como que llegabas como igual que en la lucha libre. Sí, pero dale, cabrona. Y esto, sí, y decíamos, es que soy bien intensa. Sí. ¿Y si les ha tocado luchadoras o actrices que se emocionan de más y les tienen que decir, aplácate, espérate, o parar un videito? Sí, pues una lucha tuya. Una lucha tuya. Con una compañera luchadora. No, solita, solita. No, no, con... No, no quiero decir nombres, fue una, con otra compañera luchadora enmascarada que sentimos que fue un poquito más allá de lo normal.
O sea, pero no está mal. No estoy diciendo que esté mal. Se vio, la lucha estuvo muy buena. Pero a veces, aunque no se conozcan, por naturaleza a veces las dos muchachas, o a veces se entienden muy bien, o a veces como, no es que se caigan gordas, sino que hay un pique natural. Uh-huh. Entonces, eso hace... En el momento. ¿No? Después ya todo está bien, pero en ese momento, como que hay una rivalidad. Hay una rivalidad, entonces... Y de repente, si estamos grabando, así como que vamos, ¿será que sí? ¿Puedo parar la lucha? Porque pues la ventaja de hacer un video es que podemos parar la lucha, así podemos hacer ajustes, no como en una arena, pues ahí no se puede hacer nada. Es decir, dale hasta que termines, y si te calentaste, pues ni modo. Termina la lucha. Y hablando de calentarse, hay luchas, que una vez me pasó con ustedes, ¿sale? En donde luchadora se encabronó, que porque le estaban doliendo las llaves, ¿verdad? Que le estaba haciendo, no, que espérate. Ah, mira qué chingona. Ella sí me quería hacer bien fuerte en las llaves y no quería que la tocara. Ah, sí. No, también. ¿Te acuerdas? ¿Sí se acuerdan de ella? Sí. Saludos. Sí. A una de las tóxicas, ex tóxicas de las LF que ya contaron. Porque era como muy conflictiva. Ella le. No, es bien difícil, ¿eh? No, ahora ni no la menciones, pero digo, no. Pues como fue más o menos al principio cuando entró Diana. Pero es difícil, ¿verdad, Alex? Lidiar con los caracteres de cada una de nosotras, ¿verdad? No falta la diva, ¿verdad? Como yo, que de repente, no grabo y se acabó. Ahí se ven. ¡Me enojo! Yo me enojo y de repente exploto. Lo más difícil, más que las actitudes, es como nosotros, nuestro estudio, o sea, nuestro gimnasio está hasta Suazua, a veces es difícil los horarios. Porque con todas trabajamos bien. No tenemos mayores problemas. A veces lo que se complica son las distancias y cosas así, pero pues ese es el único problema. Realmente todas las muchachas y las luchadoras son muy profesionales, o sea, sobre todo como ustedes, pero gracias. No hemos tenido muchos como que problemas. Y hay compañeras que empezaron como amateur ahí y ya ahorita ya tienen una licencia de lucha, ¿verdad? Dentro de la empresa, y pueden ya estar luchando en funciones normales de lucha libre, como por ejemplo Jade, ¿verdad? Hay quienes sí. Nosotros normalmente buscamos entrenar y también que las chicas puedan hacerlo, pero por horarios, por diferentes situaciones, podrían o no estar yendo. Ahorita, de las que hemos estado sacando, bueno, de las que sacamos licencia, realmente es Fénix, yo. Y la innombrable. Díganle el chisme. Ese chisme es más privado. Sí. Bueno, es que a lo mejor es otra persona. Ahorita les decimos. Eso lo tengo que saber yo. Ahorita fuera de cámara les platicamos. No me gusta el chisme, pero estaría bien saberlo. Oye, que ya empezaron a llegar los saluditos para que se relaje un poquito el chisme. Pues ya, ya se empezaron a conectar la gente, mira. Ya se empezaron a raza, denle like al programa. Denle like, aparte ya, compartan, raza, compartan. Ahorita es bien importante que la gente comparta dentro de los grupos, dentro de sus amigos. ¡Ayúdenos, cachos! Apóyenme, apóyenme, mi hermanito. Se me trabó la lengua. Ay, pues. Oye, sí. Pues Alfonso Nevares es el Poncho, alias de las Poncho. Ah, ¿cuál Poncho? ¿El Poncho? ¿Qué Poncho? ¿El Poncho? ¿El Poncho? ¿El Poncho? ¿Poncho tu novio? ¡Ay, no te creas! ¡No te el creas! Poncho, ¡saludos, Poncho! El Poncho es de allá de... Ya de sé. De la televisión. Ah, que estaba allá. Bien, sí, ya estaba bien atento. Poncho, saludos. Nos quedó mal la vez pasada. A ver, ¿dónde nos patrocinas? Yo tengo... Katy Rodríguez Martínez, saludos y bendiciones. Braul Antolo López Rodríguez, hola, saludos desde Sabina, muy guapa, guapísima Alison con ese corte, gracias. Yo sé, tesoro, que así te gusta verme de vez en cuando. Es que hoy se bañó, raza. Hoy sí me bañé. Saludo, Antonio. Oye, Betty Garay, saludos a todos, un fuerte abrazo. Dice Braul Antolo López, tu admiradora al 100, muchas gracias. Claro, ya no panoramas en Sabinas. Ay, ¿y yo qué? Yo salí sobrando aquí ya. ¿Qué? Oye, pues es que yo no tengo la culpa que ahora no te escriba. Mendigos, ¿por qué no me escribe hoy? ¿El tóxico? ¡Ah! ¿Dónde está el tóxico? ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¡Onta bebé! ¡Onta bebé! En la siguiente llega tarde todo ahora. ¿Mandé? ¡Ah! ¡Sí, verdad! ¡Ah! Eso sí estuvo bueno. En la siguiente llega tarde ahora.
¿Para qué? Pues para que tengan más seguidores. Mira, para darle a desear. Ay, es que a veces hay que darse a desear, señores. Ay, a ver, Walter, no sé si tengas algunas... algunas fotografías que te haya pasado que podamos aquí compartir con los compañeros de CLF, en donde hemos estado dentro de la empresa. Mira, ahí está Jade, ¿verdad? Antes de luchar, Jade. Sí. Ahí está, esas son las instalaciones de CLF, en donde siempre nos toman, para toda la gente que no sabe de esto, de la página web que maneja CLF, nos toman fotos así posando primero, porque las piden así, y de hecho ya como que ya es un patrón, ¿no? Sí. Es un patrón dentro del programa el tomarnos dos, tres fotografías antes del evento, del combate, sí. Y junto con la contrincante. Claro, sí. Porque la gente te las pide, Alex. Pues tratamos de que todos los productos sean más o menos estandarizados. Es grabar la lucha y grabar una pequeña sesión antes. Por lo mismo, hablando de Facebook. ¿Y nunca te piden saludos? Sí, nos han pedido. Sí piden saludos. A veces hemos... Jade es la que ha hecho más saludos. Sí, nos han pedido para Facebook, para páginas personales, fotografías firmadas, todo ese tipo de cosas sí las piden por Facebook. Y precisamente como nosotros no podemos publicar las luchas en sí, estas fotografías e imágenes sirven para que sirven, para que las pidan. Para que sepan que existimos y ahí estamos. O qué tipo de vestuario hemos usado también. Porque también sucede, hablando de Facebook, que usted está hablando, cuando subes una escena de lucha de dos muchachas en un traje tipo como el que está usando Jade en las fotos, a veces subes una foto de lucha y el algoritmo de Facebook te lo toma como si fuera una escena de otro tipo. Sí, una y te escena bloquea. Pornográfica, ¿no? Exacto, gracias. Y te bloquea. Por eso, de hecho, parte de quienes nos critican consideran que hacer videos con un vestuario así parecido es que eso es pornografía y cosas así, pero pues es lucha con un vestuario, pues un poquito diseñado pues para vender más, pero tampoco para enseñar tanto. Hablando de Facebook, saludos a todas las personas que ya compartieron. Oye, 315 y apenas gracias. Vamos a empezar. Ay, mis amores, gracias. Voy a llegar más tarde, más seguido. No sea mamona, comadre. No se quiere que le ponga una chinga hoy, ¿verdad? No sea mamona, soy muñeca. ¡Ay! ¿Qué? Este comió payaso, pinche vida me está cayendo gorda. Pinche vieja loca, dime. Ah, no es cierto. Oye. No, como que ya te quiero, comadre. Y hablando de la gente que te pide los videos, Alex, sí. Por ejemplo, te han pedido algo que dices tú tan inusual. ¿Qué ha sido lo más extraño que te han pedido? ¿Qué es lo más extraño que te han pedido? Bueno, ¿sí? Lo más chistoso y lo más inusual que nos han pedido son vencidas de dedos de pies. Ah, canijo. ¿Y eso? Es extraño, así. Qué raro. Pero, un chorro de mota. Yo creo. Pero hay mucha gente que tiene el fetiche de simplemente ver los pies. Sí, ¿verdad? A veces es parte de un fetichismo, ¿no? Así uno que le gusta ver el ombligo de Diana. Ah, sí. Fernando, no sé qué es. Ahora no les puedo enseñar el ombligo porque se van a asustar. O me descubro la parte de arriba o me descubro la parte de abajo. Mm. Van a correr todos, comadre. Ay, no, pero hay que preguntar si lo tienes bonito o no. Ay, no, qué feos modos, comadre. Con esta no se puede hablar en serio. Ya la vieron, que anda muy desatada ahora. ¿Cómo ves? Anda feliz. Sí, cierto. ¿Y eso se lo doy? No cenaste, ¿no? Pues hombre, bueno, fuera que cenara. No me han dado. Hablando de dadas, mira, ¿para qué sirven los hoteles? Puedo decirlo. Los hoteles. Ah, para dormir, ¿no? ¿Y los moteles? Para cogerlo, digo, para no dormir, burra. No, hombre, no, esa anda desatada. No, Alicia. Alicia, perdón. Creo que nos van a cancelar este ¿es programa. ¿En serio? Sí. No, perdón, no dije eso. Dije para comer. Ay, no, tan bárbaras. Para comer carne. Qué delicia. Oye, Alex se pone todo colorado, Jade. Bueno, qué bueno que estamos hablando de esos temas. Yo tengo una curiosidad ahí, muy curiosa. Jade y Alex han hecho cosas extrañas en las noches de pasión relacionadas con la lucha. Ay, híjole. No, porque luego le quiero decir algo y luego dicen, no, es que lo de la lucha mezclan su negocio con lo que nosotros hacemos en lo privado, o sea. Basta, Jade le hizo su.
No, pues bueno, ay, no. Bueno, hablando, lo que yo sí puedo decir, que a muchos hombres que son fans de SLF, pues a mí me gusta luchar con ella, o sea. Pero en buen pedo. No, luchar, pero, que, pero en bueno y también en el otro, en cualquier forma, o sea, obviamente cuando estamos solos, pues, una luchita. Y te desestresa. Ahora, eso sí. Bueno, sí. En el buen sentido de la palabra, una buena lucha. Pero, Alex, por ejemplo, yo he luchado en contra tuya y nunca te he preguntado. ¿Sí te ha gustado trabajar conmigo, luchar conmigo? ¿No te da pena, no te da pudor, no, aunque seas hombre? Bueno, cuando es trabajo, es trabajo. Y lo que a mí me preocupa del trabajo, como yo estoy más grande que ustedes, es. De tamaño. Es no lastimarlas. Que no se lastimen y que la sesión salga como se pidió. Hasta ahí. Eso es en cuanto a lo que es trabajo. Y también, digamos, aunque yo soy hombre, pues tengo experiencia en cómo se debe hacer la sesión y aunque cuando estoy trabajando estoy viendo que todo salga bien. Porque tienes que estar concentrado en cómo se está haciendo el video, cómo están haciéndose las fotos. Que la toma se haga bien y cosas así. Y cómo estás luchando tú también, ¿verdad? Exacto. Alex, ¿eres celoso con Jade? No. ¡Ay, cómo! Ella es celosa. Sí. Ella sí es celosa. Sí, al contrario. Él no es nada celoso. No, tú sí. Yo sí. Pues es que si fuera celoso, muchos hombres de que lo primero, conocen a una luchadora, ya andan con ella, ahí ya no luches. O ya no te pongas ese vestuario. O cosas así. Sí. Entonces, pues no podríamos hacer ese negocio. Bueno, ella no puede ser yo fuera celoso. A mí me encanta verla luchar. O sea, las fotos que cada por ahí me encanta, tomarle fotos, que luche, que entrene. Y se ve su amor a plena y vista. Que la vean y que la vean que ella, pues, está, brilla. O sea, eso a mí me gusta. Si no me gustara, pues, no sé, tendría como que dedicarnos a otra cosa. ¿Y de qué manera pueden comunicarse con ustedes para poder pedir uno de estos videos? Bueno, la página es clf.mx, desde ahí información de contacto, o búsquenos en Facebook como clf.mx o CLF. Mandas un inbox, AccessCLF. Sí, y ahí hay información de los teléfonos y cosas así. Pero nada más acuérdense, clf.mx, con eso, clf.mx. Muy bien, y hablando acerca de la lucha libre o los videos que ustedes practican y hacen, ¿qué es lo más común que les pide la gente? Bueno, los videos más tradicionales, las luchas más tradicionales. Una lucha actuada, que se parezca a la lucha libre, el vestuario así como el que salió en la foto. Actuada me refiero a que se parezca a la lucha libre, pues no es lucha libre, porque en sí no es, casi nunca hay dos luchadoras entrenadas en lucha libre haciendo nuestros videos. Por ejemplo, si nos toca hacer un video con ustedes dos, pues eso ya es lucha libre si eso es lo que piden, pero muchas veces nos piden que lo más común es que se actúe de una forma más exagerada, que se vea más como una actuación y no tanto como una función de lucha libre. Que haya una dominación de una sola parte y no de las dos. Exacto. Que por lo general en la lucha pues sí es un poco más pareja, se ve más rápido, más movido, y en nuestros videos piden específicamente que una se vea más que la otra, que domine más, o que las llaves sean exageradamente dolorosas para la que está perdiendo. ¿Y han tenido críticas? Bastantes. ¿Por parte de, por ejemplo, los profesionales? Mucho. Dentro de la lucha libre. Sí, porque como en México, pues el ambiente de la lucha libre, donde sea, siempre va a ser más tradicional. Entonces, obviamente nosotros hacemos un video con muchachas que, uno, no son luchadoras, en un ring que es de lucha libre. Entonces, como que algunas personas más en el ambiente lo toman como si estuviéramos denigrando el deporte. Pero pues realmente es algo totalmente aparte. Pero hasta cierto punto sí los entiendo. Por eso, igual sí tratamos de que las muchachas se entrenen y lo hagan cada vez mejor. Pero pues nunca vamos a poder lograr un grado de ser expertos. Por ejemplo, a veces nos dicen, oye, es que eso no lucha. Bueno, ¿comparado contra qué? Y si me dices, no, pues con el Consejo Mundial, entonces ya valimos, ¿no? Porque ni siquiera a veces quienes hacen lucha libre se comparan con ellos, porque pues sí son los mejores, o como la AAA, hablando de la AAA, pues más o menos, porque es mucho show, pero son grandes luchadores y luchadoras, entonces, pues sí, a veces está un poquito fuera de lugar cuando nos quieren comparar
yo no sé de dónde viene tanta expectativa de que, oye, es que tienen que ser como las, desde las empresas grandes, pues es que no somos así. ¿Y ha habido ataques por parte de esa gente o de aficionados? Aficionados no, porque los aficionados yo creo que les encanta, crítica, ¿no? Crítica, es crítica. A muchos les encantan los videos de lucha. Porque nosotros pensamos, quienes nos critican son nuestros fans de Closet. Definitivamente. De hecho, sí tenemos dos, tres críticos, decimos mucho, pero realmente no les gusta. Es como cuando ustedes nos dijeron, oye, ¿qué es lo más raro que los han pedido? Todos, en mayor o menor grado, el aficionado a la lucha libre de mujeres tiene algo en la mente que quisiera ver, pero que no se atreve a expresarlo. Lo que nosotros hacemos es, eso que tú traes en la mente, que quisieras ver en la realidad, pues ¿por qué no lo puedes hacer? Sí, es cierto, ¿verdad? Porque imagínate los aficionados que van, por ejemplo, a la Coliseo a vernos, comadre, ¡ay, queremos ver la técnica de Diana! Bueno, digo, sí, hay aficionados que les gusta. Sí, 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 sí. Pero pues no falta el que dice, quiero ver la nylon de Alicia. La chichis de Alicia. Ay, no, qué fácil. ¿Verdad, comadre? Ya me ha pasado que me dicen, mándame tu pack. Les digo, no, ese es, no completan. Le dije, ese es un grupo, ¿no? Es un grupo de hip hop, ¿no? El Tupac. ¿No? Ay, no. Ay, no. Alicia, ya sabía que iba a ser una burrada. Ay, dije, no, pues cómo. Yo dije, ¿y no les mandan nada? No, pues no. Luego a veces, ¿y qué le dices tú? Mándame tu tarjeta. ¡Ah! Deposítame, por favor. Sí, no, te mando la foto de mi tarjeta. OnlyFans. OnlyFans. Al rato nos vamos a hacer el OnlyFans, puro pedo. Pero sí, o sea, yo digo, hay gente que pide, por ejemplo, lo de los pies, así dices tú, ¿qué onda con ese los dedos de los pies? Sí. Ya me imagino ahí. ¿Y los vestuarios? Ya sé. ¿Y los vestuarios les piden, lo más común que les piden de vestuario de las muchachas? Trajes de una pieza. Hay un cliente que a mí me encanta, que es de aquí, también nos piden de dos, que nos pide leotardos de manga larga, y son llaves completamente, un chorro de llaves, todas las llaves que puedas hacer en 30 minutos. Me la he pasado sin repetir realmente 12 acaso llaves, porque te quedas recordando todos los que te sabes y no terminas, y no terminas, porque son puras llaves de, pues no son de rendición, bueno, partes sí son de rendición, castigos, pero sí, la mayoría sí son castigos. Ese compadre cree que de ustedes son cerrajeros, ¿qué pedo? Sí, ¿vale? Sí. No. Oye, es que sí, hay mucha raza que pide muchas cosas, sí, así de que mucho trabajo. Sí, 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 a veces no, sí son medios complicadas, a veces. Pero las más difíciles son las que piden una cosa durante 30 minutos. Ah, sí. También, por ¿verdad? Por ejemplo, nos piden una donde, oye, que una grandota se siente, no sé si le tocó a tener, que se sienten en el pecho de una flaquita por 15 minutos. Ay, no. Eso les llama la atención. Nada más es eso. No sé. ¿A ti te pasó eso? Sí, yo estaba sufriendo. Sí. Yo creo que me desmayaba. No aguanta. Ya te faltaba el aire, como sí, ahí. Por sí, más que trataba de aguantar, no, él decía, quítate. ¿Cuánto tiempo tiene Atenea en la empresa? Unos dos años, ¿no? Dos años. Desde antes de la pandemia empezaste. Uh-huh. En la pandemia seguimos trabajando ahí como podíamos. Antes de que me cortaran el pelo, estaba cumpliendo un año, ahorita me acaba de crecer, acabo de cumplir 2 años con ellos. A mí me tocó una lucha media curiosa, que el aficionado pedía que le dieran nalgadas, mordidas en las pompis, y que le diera beso en los cachetes a la muchacha. Raro. Qué extraño, pues, ¿no? Es que, por ejemplo, se ha de imaginar que lo hace. Exacto. Por eso los piden. Y yo, ay, ¿por qué le tengo que dar nalgadas y darle mordidas en las nalgas? No te toca, Alicia. Pues no sé si te toca, Alicia, tú luchando en lucha libre donde alguna luchadora te da una nalgada y toda la gente, o sea, es una cosa así. Les encanta ese pedo. Pues, o sea, puedes, le echas tantas ganas en tu técnica que al final lo que prende es el aficionado. O que te pongan, no sé cómo puedo decirlo, el rabo, la cola. El trasero. La coliflor. La coliflor, comadre, que te la pongan en la cara. Y digo, ojalá la muchacha se haya bañado. Porque uno sufre. En la lucha más sufrimos así. Imagínate donde no se haya bañado. Para que sufra más.
Oiga, pues este programa dura una hora. Se nos está acabando el tiempo, comadre. Se nos está acabando el tiempo. Tú trabajaste nada más 40 minutos, comadre. Así que vas a quedar con 200 más tiempo. Te van a bajar el sueldo, comadre. Mientras no te bajen otra cosa. Te quedas, comadre. Eso pido mi limosna, comadre. Que me bajen otra cosa. Ay, no. Gracias a toda la gente, comadre, que compartieron. Gracias a toda la gente que nos escribieron comentarios. Alex, Jade y Atenea, ¿a dónde se pueden comunicar de nuevo para algún video de lucha libre? Bueno, en WhatsApp 81-200-266-19, ese es el WhatsApp de CLF. Entonces, sí, el que crea, ahí voy a contactar a Jade y le voy a mandar cosas que no debo, bueno, me lo están mandando a mí. Entonces, están, bueno, es que no sea libidinoso, están mandando su pack a Alex. A mí, entonces sí. Y te mandaba así, compadre. Sí. Ay, sí, no, Dios, completamente. Tengo colección, así de que mira qué cosas. Y tengo colección. Sí. De hecho, una vez pasó, lo mandaron así por mensaje, así, perfecto, captura de pantalla y en su perfil personal. Me lo mandaste desde el perfil personal, pues no te gustará mucho, se lo pusimos. No, obviamente. Hemos arruinado 2-3 vidas. Pero fíjate, a pesar de que se dedican a eso y les mandan ese tipo de mensajes, yo veo que llevan una vida privada muy tranquila, llevan una vida social también muy tranquila, porque yo veo que no son conflictivos ni problemáticos a pesar del ambiente en donde estamos. Yo creo que se la han llevado bien como empresa y estamos bien contentos que hayan estado con nosotros, Alicia. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez y esperemos que la próxima vez que vengan, nos traigan ahora sí llaves de lucha. ¿Sí? ¿Cuánto falta, Walter? ¿Cuánto falta? Ya se nos está acabando tiempo, comadre. ¿A dónde se pueden comunicar si quieren tu ropa? Esos vestidos, comadre. Miren, ahora estamos bien elegantes. 4 minutos nos faltan, mira, así que podemos enseñar todo bien. Bien tranquilos. Bien, los vestidos. En Alison Flores. Así búsquenme en Facebook, Alison Flores. Alison Flores 83 en Instagram. Y en TikTok, Alison Flores 057, pero Alison Flores, ahí es donde pueden pedir este tipo de vestuarios. Sí, ¿verdad? Así como este vestido también que yo traigo. Oigan, y ya saben que esta es la niña TikTok más famosa de Monterrey. Ya tiene su TikTok, la comadre. TikTok, digo puras burradas. ¿Qué dices, comadre? Avéntate uno. No, pues es que eso ahorita no lo traiga mi inspiración. ¿Anda dormida o qué, comadre? No, te estoy diciendo que no dormí, lo que saco ahorita, pero ahorita no ando inspirada. No, necesitas un tequilita. Sí, me hace falta, mira, es en serio, no puedo compartir nada, no me deja. ¿Por qué? No sean gachos, Facebook. No sean gachos, desbloquean a mi comadre, aunque sea un poco de... poco. De que ya no trabajara. Traigo hambre. ¿Tienes hambre? Sí, tengo ganas de un caldito de mariscos. Ay, comadre, pues ya sabes a dónde se pueden comunicar y ya saben a dónde pueden ir. Ajá. Estamos ubicados, Tostadas Diana la Cazadora, Tostadas de Ceviche, Tostadas de Camarón, estamos de miércoles a sábado, sí, en el cruce de Avenida Las Torres y Avenida Los Reyes, en la colonia Camino Real, segundo sector, en Guadalupe. Ustedes ya han ido, ¿verdad? Sí. Ahí se vende Tostadas de Ceviche, Tostadas de Camarón, ahí está una servidora, ahí vaya la redundancia. Está sirviendo a los comensales. Vendemos litros de ceviche, vendemos caldos, que te gusta mucho el caldo. ¿A ti te gusta que te arrimen el camarón, comadre? Me encanta el camarón. Taco Gobernador, tenemos los sábados. Abrimos en punto de la 1:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, ahora en temporada todavía de calorcito. Ya vamos a empezar la temporada en invierno, va a ser de 12 del mediodía. Vamos a terminar o a cerrar a las 6 de la tarde. De miércoles a sábado. Así que ya lo saben, ¿quieren comer sanito? Comer marisquito. Así es. ¿Sus redes sociales? KSLF. También. Creo que ahorita todavía no tienes nada. Pero la contacta en el personal, que es Stephanie Saucedo. En Instagram igual, Stephanie Saucedo. Y ¿qué es? Ana, Twitter ya lo di de baja, no me gustó. ¿Twitter no te gustó, comadre? No le supe mover. Muy bien. Estamos práctica, ¿verdad? Porque yo también estoy medio burris para sí. Eso. Oigan, pues nos dio un gustazo estar aquí con ustedes platicando. Y ya saben que los apreciamos mucho y sobre todo que... Quedamos pendientes con una demostración. Pendientes con una demostración de lucha libre. Así que ya, raza, estén muy pendientes porque Alex, Jade y Atenea van a regresar de nuevo. Ah, sí, pero ahora sí vamos a hacer guamazos. Claro, sí. Y lo vamos a anunciar. Yo creo que en cuánto tiempo, a ver, avientes el compromiso con nosotros. ¿En cuánto tiempo pueden venir? ¿En cuántas semanas? ¿Es que mandes al otro o hasta el que sigue o cómo estaría el rollo? Pues la próxima semana. Sí, la próxima semana. Para tener el problema. Sí.
O dentro de 15 días. De 15, para que lo hagan mejor. 15. Sí, mejor. Sí, para que se vengan más tranquilos de tiempo. También, dentro porque de 15 días. Mira, la historia habíamos traído. Ya sé, ya venían bien acoplados con sus trajes, venían ya con toda la producción, pero se nos acabó el tiempo, comadre, porque desafortunadamente nada más tenemos una hora. Sí, pero la próxima ocasión que vengan, ahora sí, ya van a venir vestidos, van a venir ya con sus trajes y nos van a armar aquí una pequeña exhibición de lucha libre. Sí, aquí no duele tanto, ya vieron. Ah, ya sé, comadre, se nos acabó el tiempo. ¿A dónde se pueden comunicar tus redes sociales? Alison Flores en Facebook, Alison Flores 83 en la más parte que la dejen contestar. Y Alison Flores 057, no, pero pues ya mi name. Y claro que sí, si se pueden comunicar conmigo, quieren comunicarse conmigo, Diana la Cazadora, en Tostadas también, Tostadas de Ceviche, Diana la Cazadora, ahí aparece mi teléfono. Para la gente que quiera ordenar, no contesto yo. Y para toda la gente que quiera también escribirme sus comentarios, ya lo saben, Diana la Cazadora Oficial, tenemos también Dos Regias página. Página Dos Regias. Y bueno, ya lo saben, se nos acabó el tiempo, comadre. Se nos acaba, yo bien triste porque no puedo. Instagram, Diana la Cazadora .12, toda la raza que me quiera saludar. Y ya próximamente vamos a empezar con los TikToks. Así, vamos a hacer TikToks bien rebanosos. Así es, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, amigos. ¿Cuántas? 350. Ay, mis amores, gracias por esas 350 compartidas. Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros. A los que nos faltó también anunciar, ahí mencionar. Una disculpa, se nos acabó muy rápido el tiempo. Pero la próxima semana, de nuevo, conéctense. Manden saludos. Y bueno, con gusto los vamos a saludar. Se nos acabó el tiempo. Esto fue Dos Regias. Por Antena 10.